Llegó un martes, todos estábamos trabajando y de repente se metieron un montón de personas. Yo no sabía qué era porque un día antes ahí en la fábrica se había quemado una candela. Yo estaba en el taller, yo cuando salí vi al joven corriendo y vi más policía ahí. Y la gente gritaba, mucha gente lloraba. Y todos corriendo para todos lados. Luego me di cuenta que eran oficiales de migración. Mi pensamiento era nada más mi hijo, porque ya a mi esposa ya la habían capturado y a mí no. Y entonces yo me tiré del segundo piso. Vi que estaban agarrando personas y todo, y a los hombres más que todos los maltrataban porque ellos trataban de soltarse y irse, entonces ellos los agarraban, los tiraban al suelo y a veces hasta la cara le golpeaban. Muchos no pararon de correr y tentando encontrar ainda saída. Y palabras que ellos sí usaban, que yo seguido escuchaba que ellos usaban fuck you. Vários oficial de imigração começou a sacar arma que continha choque elétrico. Então as pessoas começaram a ficar desesperadas e muitos deixaram de correr. Luego nos llegaron a preguntar si teníamos documentos y los que les decíamos que no nos mandaban a hacer una fila y los que sí tenían sus documentos buenos a hacer otra fila. Las mujeres que tenían niños tiernos, algunas las dejaron ir, pero la mayoría no les escucharon. Porque yo dije de mi hija, yo tengo una hija, y yo les dije de que no tenía con quién dejar mi hija. Y a ellos no les importó, ellos siempre me llevaron con todo el grupo.